pasa, Sergi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Yo perfectamente. Deja la mochila aquí. ¿Sí? Hombre, y yo de verte a ti. Perfecto. Un veterano, venga, para adentro. Un experimentado. Experimentado, exacto. Como yo, exacto. Madurito interesante. Oye, aquí siempre damos regalos a nuestros invitados, ¿vale? Siempre es un libro, porque nos gusta que luego os expliquéis como libros abiertos. Y a ver si te gusta, a ver si hemos elegido bien. Vamos a ver. A ver si es algo que te... Sí, hombre. ¿Vale? Cocina Eco. Me parece perfecto. Enséñalo aquí a la cámara que se vea, Cocina Eco, porque me consta que es un tema que te mola. ¿Verdad sí, que sí? Hombre, intento, con el tema de alimentación, intento cuidarme. También, bueno, tengo una intolerancia leve al gluten, con lo cual también, pues bueno, entre lo eco, entre los frutos secos, que es, bueno, ya sabéis que es una de mis pasiones y además, pues bueno, uno de los negocios que tengo para el día de mañana cuando me retire. Así que, ¿qué te digo? Te lo agradezco. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que además el comer, claro, a vosotros os afecta comer bien, comer mal en vuestro rendimiento y al final es una parte más de intentar conseguir el máximo rendimiento, ¿no? ¿Tú te has notado cambiando temas de dietas y tal un mayor rendimiento como deportista o simplemente estás mejor? Realmente tampoco es que haya sido en plan de vaya cambio, porque siempre he intentado comer bien, claro. Siempre, bueno... Los tópicos que todavía todo el mundo conoce, tema de azúcares saturados, tema de comer a la plancha, pocos aceites, pocos fritos. Bueno, intentar reducir al máximo esas cosas. Tampoco soy ni mucho menos un loco de esto. Es más, o sea, me encanta y si me tengo que comer mis bizcochitos, mis magdalenas o lo que sea, como sí, te digo. Si se tiene que hacer, se hace. Normalmente he hecho en casa. Por el tema del claro. Gluten, es complicado a veces encontrar bueno, cosas que sean ricas. Y además que mucha gente confunde el, si es sin gluten es sano. No, al final hay bollería sin gluten y sigue llevando la misma cantidad de cosas que no deberíamos consumir. Claro. Sí. Pero vale, tío, sí que en líneas generales pues intento hacerlo y con el tiempo más. Y además me han dicho que tienes una casa... la montaña, tienes tu huertecillo ecológico y todo eso. ¿Te gusta? O sea, ¿disfrutas mientras estás manejando el jardincillo o el huerto? ¿Es una cosa que te gusta o simplemente lo haces por eso, por comer un poco mejor y ya está? No te voy a mentir, me gusta ver cómo crece todo, me gusta muchísimo la sensación de bueno, estar empezando a preparar la comida, la cena y poder, en 30 segundos, bajar al huerto. Coger lo que has cultivado, saber que no le has añadido nada más de lo que tiene que llevar. Si no sale, no sale, porque si no, para eso me voy a la tienda. Claro. Pero es cierto que ahí se encarga mi mujer, es la que lo controla y si fuera por mí, es posible que no saldría mucha cosa y no me alimentaría mucho del huerto. Bueno, pero está bien. Además, bueno, tienes una casa... Esta casa es chula. No sé si nos puedes hablar de esta casa, que tardaste bastante en construirla, según me han contado. Por unas cosas y otras, ¿no? Alguno comenta que no es una casa, que es la Sagrada Familia. Ya te digo, nunca hubo mucha prisa porque, bueno... yo qué sé. Tío, ya lo haré, ¿no? Ya lo haré. No se lo sabe. Sí, simplemente es como, bueno, pues mira, ahora vamos a ir haciendo esto, ahora los cimientos, ahora vamos tal. Bueno, se iba haciendo, entonces claro, siempre iba pasando, pero nunca acababa. Entonces claro, la gente sabía que yo me estaba haciendo una casa, los amigos tenían ganas de... Bueno, yo decía, ah, pues bueno, un día cuando la tenga haremos una barbacoa, lo típico, en verano, piscina, tal. Y casi siempre, oye, ¿para cuándo? Bueno, todavía no. Igual el año que viene, Sí, vamos viendo. De hecho, mira, como solo la disfrutaba pues, unas pocas semanas en verano, sí. Cuando llegué a Badalona, pues nada, llegué en verano, acabé fichando aquí, ya no me fui a ningún sitio, empezó la temporada, todo perfecto, y de repente, claro, además estando en la montaña, sí. Todavía hace más frío, empezó a hacer frío, fue como... No habíais pensado en... No, estaba la instalación, estaba hecho, pero faltan los radiadores, no tengo la calefacción. Y es más, hasta que me la instalaban me tuve que mudar a casa de mi madre. Hacía un frío que no se podía ni estar. Pero nada, bueno, simplemente ya la colocaron y luego ya bien, ¿no? Ya todo bien. Decías antes que bueno, los frutos secos, tienes ahí...
No sé si orientas tu futuro. Tu colega Albert Miralles, que no sé si es un colega, un hermano o qué es, porque ha estado siempre en tu vida, tiene ahora una agencia de representación, a lo mejor tú también te interesa eso. No sé si estás pensando ya en el futuro. No te estoy llamando viejo, porque yo soy más viejo que tú. Pero no sé si estás Hay que ser realistas. Se acerca el final de tu carrera, entonces no sé si piensas en cosas o dices, bueno, ya lo veré cuando me llegue, o vas ya planificando el terreno. No, claro que piensas. Sinceramente no me he hecho un planteamiento todavía de voy a jugar hasta esta edad o hasta esta temporada. Sí que tengo claro que quiero ir un poquito año a año viendo cómo te sientes, cómo estás, no solo físicamente sino a nivel mental, que cuando llevas tantos años con este nivel de exigencia, el estrés que supone constantemente estás juzgado por aficionados, por entrenadores, por directivos, por prensa. Te juegas tu futuro sí, cada vez que, al final, que juegas. Es que sí, es así. Y además ni hay memoria ni hay futuro. O sea, da igual lo que hayas hecho. Si has jugado muy bien durante 4 partidos y los 3 siguientes la tumbas, pues esos 4 no valen de nada. Es como ya estás mal, ya te pasa algo. Lo que sea, igual que esos 3 luego se olvidan con otros, pero bueno, eso te crea una obligación, una constancia de intentar estar siempre al mejor nivel. Y evidentemente el baloncesto es mi pasión, es lo que más me ha gustado toda mi vida, pero en el momento en que se convierte en tu trabajo, se convierte en tu obligación. Entonces, pues bueno, siempre digo, a mí me encanta, soy un privilegiado, pero bueno, pero tal vez pues si no tuviera la obligación de un contrato, pues un día por la mañana que tengo que ir a entrenar, pues seguramente me quedaría en la cama. Claro. Pero igual eso cualquier persona en cualquier trabajo. Ya te digo yo que sí. Y por mucho que te guste, y sí, como te digo, siendo un privilegiado y un afortunado. Como te decía entonces, pues bueno, no me planteo ese día en concreto, pero desde hace años, pues bueno, yo estoy pensando ya en ese día. Y en intentar evitar lo que le pasa a algunos jugadores, y es justamente eso, que vives un poco esta vida del baloncesto de estar entre focos, de repente las luces se apagan y es qué pasa, como, bueno, ¿no? ¿Y ahora qué? Has vivido un poco una realidad que no es la de casi nadie, la de ser un deportista de élite, y eso de repente cambia. Además, bueno, cuando eres más joven parece como, bueno, si tengo una carrera de 20 años, parece como que ya se acaba la vida. Yo sinceramente no pensaba en jugar tantas temporadas ni en esta edad, ni en este nivel, sobre todo por eso, porque yo creo que han cambiado un poco la edad está máxima o tope, justamente, bueno, por eso. Temas que hablamos de alimentación. Los jugadores se cuidan más. Los conocimientos que tienes de preparación física, fisioterapia, claro, el calzado, todo. Yo creo que en ese aspecto, estamos en una época donde ha evolucionado todo mucho y eso nos permite, junto con haberte cuidado un poco y suerte con las lesiones. Sí, también. Sí, claro, sí, porque eso. Si tienes lesiones graves, eso te merma sí o sí. Entonces, bueno, eso permite que puedas alargarlo, porque como te digo, pues yo con la exigencia que he tenido, mis primeros años en Vitoria con Dusko, bueno, eso era una, eso una locura, un espectáculo. Los entrenos parecían partidos. Pero al mismo tiempo, yo siempre estaré agradecido de haber podido vivir eso, porque me permitió realmente, bueno, sufriendo mucho, pero superar ciertos límites o... Hoy en día muchas veces, pues bueno, jugadores que, sobre todo jóvenes, que es como, oh, estoy muy cansado, entrenamos mucho. Tú no sabes lo que es estar cansado, ¿no? No tienes ni idea. Has jugado con muchos grandes jugadores, pero si te dijera uno de esos que se enchufaba y se enchufaba, no sé quién se te viene a la cabeza. Hombre, sí, seguramente Mach es uno de ellos. El primer partido que jugó nosotros, creo que fue en Gran Canaria. Vino prácticamente sin entrenar porque venía de selección o algo. Además metió una burrada, no sé si metió 30 o por ahí. Yo creo que él no sabía muy bien los sistemas y dijo, bueno, como yo no me sé muy bien los sistemas, ¿qué es lo que hago bien? Meter.
Pues voy a hacerlo. ¿Y sabes las ensaladas a mí que eso nos ha pasado a muchos cuando juegas? De que le vas a echar la bronca a alguien en plan de, ¿pero qué haces? Y mientras está haciendo... La mete, bien, bien, bravo, bravo. Buen tiro, era eso. Buen tiro. Claro, yo me acuerdo en esa época, que además yo jugaba mucho al Supermanager, no sé si tú has jugado alguna vez, que los que, bueno, voy a apostar por Maciejauskas, 30, 40, bueno, empezó hasta que la gente aprendió a defender, bueno, aprendió cómo defenderlo, ¿no? No sé, este tío hay que tomárselo en serio. Claro, antes decías la presión, no sé si también te ha llegado presión por el Supermanager, alguien que te diga, hostia, tío, que te tengo en mi equipo y has hecho menos 3 o ese tiro que hiciste. No sé si alguna vez te ha pasado eso, o no sé si tú jugabas también. Vivimos con ello también. Sí, ¿no? mensajes de, oye, este jugará... oye, este partido, tú te ves para hacer más de 12 y ganar. Yo siempre quiero jugar bien, yo siempre quiero hacerlo bien, pero ¿qué quieres que te diga? No, porque si claro, subes el no sé qué. Ya te digo, yo cuando salió empecé a jugar, sí, pero me di cuenta que ya tenía suficiente estrés y presión. Claro, claro, como para encima dedicándome eso. A ello, como para encima luego estar pensando, y este caray, el otro no sé qué, y al final lo dejé. ¿Has vuelto a la selección? Hace tiempo ya estuviste en la selección, ahora has vuelto. ¿Cómo te ves ahí? ¿Qué crees que puedes aportar? ¿Te ha hecho ilusión volver? ¿Cómo te sientes en la selección española? Vamos. Para mí es muy fácil el jugar en la selección. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que preocupar de hacer unas pocas cosas, intentar defender bien. Y jugar un poquito para el equipo. Siempre digo, para mí, mis primeros años en Vitoria, por ejemplo, yo antes de llegar a Vitoria, yo era, por decirlo de alguna manera, un especialista ofensivo, yo era un anotador. Sí. Y de hecho, Alfredo Salazar, la persona que se fijó en mí de Vitoria y en Luis Escola, y bueno, el que se encargaba de los fichajes en Vitoria, siempre me decía que tenía en su libreta de apuntes. Bueno, todas mis cualidades, sí. Pero subrayado 3 veces, no defiende nada. Y luego resulta que gran parte de mi carrera me la he ganado siendo un especialista defensor. Claro. Sí que es verdad que igual hasta me pasé de rosca. Y me puse a defender tanto que me olvidé de lo otro. Y tuve temporadas donde, por ejemplo, a nivel de tiro, bueno, o sea, veía el aro cuadrado. O sea, no había... Una cuestión de confianza también, ¿no? Sí, bueno, al final me metí tanto en ese rol que bueno... que hasta que no tuve, bueno, más minutos, más continuidad, pues un poco me costó salir de ahí, pero eso me permitió, bueno, ganarme la confianza de un entrenador tan exigente como era Dusko. Drazen Petrovic decía, defiende quien quiere, ataca quien puede. O sea, para ser un buen jugador ofensivo tienes que saber, tienes que tenerlo innato. En cambio, para defender tienes que querer. Y querer, pues como tú has dicho, cuando surge de una necesidad, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, un poco lo que tú decías, que la defensa al final es evidentemente es aprender, pero también es más voluntad, es querer, ¿no? El ataque te sale de forma más natural, aunque evidentemente hay que trabajar el tiro y hay que trabajar todo, ¿no? Sí, como te decía, o sea, tenía subrayado eso de no defiende nada, pero él me decía, yo tengo muy claro, tú eres rápido, saltas, tienes cambio de ritmo, eres explosivo, si no defiendes, porque no quieres. Claro, y porque luce menos también, luce menos. Sí, pero ¿no? Yo siempre he dicho una frase que escuché una vez y yo cuando estaba pues eso, en equipos grandes con opciones a títulos, para mí lo más importante siempre ha sido el ganar, y a mí no me ha importado trabajar en la oscuridad para que otros brillen. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato. Te vamos a pedir un favor, y es que nos firmes un balón, ¿vale? Para tenerlo, todos los invitados lo van firmando, ¿vale? Y nada, no sé cuántos balones habrás firmado en tu vida. Sí, yo tampoco. No, unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Y no sé si te has tenido que inventar una firma. A mí me pasa eso, que yo también soy famosete en mis círculos, y claro, no puedo hacer mi firma de verdad, tengo que hacer otra. Entonces, ¿tú tienes otra o es la del DNI? Eso no te lo voy a contar. Ah, bueno, claro, es verdad, no me lo digas. Pero bueno. Si es la de mentira, sabrán que no. Claro. Y si es la de verdad, dirán, entonces la falsificamos, entonces no decimos nada. Claro, no decimos nada, perdón, nada, esto quítalo. Te acompaño a sacar la mochila. ¿Puedes? Sí. Pues oye, Sergi, muchísimas gracias. Muy bien. Que vaya muy bien todo, un placer. Un placer. Y a ver si me invitas un día a la barbacoa. Sí, hombre. Si quieres, si quieres. Bueno, cuando la termine. Exacto. No, está hecho. Eso cuando quieras.
Gracias por no haber tenido ningún accidente durante el trayecto. Lo he intentado. Y... Está bien, es algo positivo siempre. Salir indemne. Oye, muchas gracias, ¿vale? A ti. Que vaya muy bien, hasta luego.